que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Saltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. ¿Cuántos vienen a darle gloria a Jesucristo hoy? Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos, oh, a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre. A ver las voces como dicen, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Jesús. Hoy venimos a honrar el nombre de nuestro Dios, amén. ¿Alguien le puede levantar un fuerte aplauso en el día de hoy? Vamos con sus palmas. Ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Dígale, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad.
cuando cantamos santo, santo, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 Él es santo, 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 yo quiero verte. Diga, yo quiero verte. Más fuerte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Yo quiero verte, yo quiero verte. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Hoy corremos a tu presencia, donde tú estás, Señor. Creador infinito, tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es quien por siempre será, viviré por tu gloria. Corre, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Jesús, eres Dios, somos libres, nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré.
el fuego de Dios en este día. Puedes decirle al que está al lado: Jesús me ha dado libertad, Jesús me ha dado salvación. Y por eso hoy le cantamos y le honramos y bendecimos su nombre. ¡Fuertes sus palmas! Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas, libertad del gozo. Soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas. De júbilo, es un grito de victoria por lo que Jesús ha hecho. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más, no vivo más en condenación. He sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas, libertad del gozo. Soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas, libertad del gozo. Soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Alguien ha venido a levantar el nombre de Jesús. Ese grito fuerte. Gracias por la libertad que nos das en la cruz del Calvario, Señor. Que levanten el nombre del Señor y las mujeres. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, ¿por qué no vienes tú? Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, ¿por qué no vienes tú? Ese grito. Soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas, libertad del gozo. Soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Jesús se merece un mejor aplauso por lo que Él ha hecho en la cruz. Lo hemos estado leyendo en el tiempo con Dios, en lo que ha hecho por nosotros, amén. En la cruz del Calvario, Él redimió todas nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Hoy podemos ser libres. Hoy podemos sentir la presencia del Espíritu de Dios en medio nuestro. ¿Cuántos pueden sentir el fuego de Dios? Oh Señor, levantamos alabanza y adoración a ti. ¡Aleluya! A ver, esas palmas, ¿dónde están? ¿Cuántos colombianos se mueven esta mañana aquí? Un gran
poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Que se escuchen estas voces. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Yo así derramo de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. A nuestro Dios en esta mañana especial y hermosa, y rinde sus palabras ante Él. Abre sus labios a Jesús, que está aquí en este lugar caminando en medio nuestro. Él es digno de alabanza y de adoración. No hay otro como nuestro Dios. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo, ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo.
sentí dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Abra sus manos a la presencia de Dios. Dígale, hay gratitud en mi corazón.
declárelo. Está libre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, libre de contaminación, libre de debilidad. Brillan en gloria y majestad. Son la creación. Ellos han creado, formado la creación, han desarrollado la creación. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Tú eres santo, Dios amado, glorioso Dios. Yo quiero vivir de la santidad tuya. Yo quiero vivir de la pureza tuya. Yo quiero vivir, amado Dios, de la perfección tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero vivir de la gloria, quiero vivir de tu grandeza, de tu señorío, bendito Dios, Señor. Fluye, glorioso Dios, por tu presencia. Fluye en tu poder y en tu gloria, amantísimo Dios, aleluya. Oh, glorioso Dios, ven y ríndese delante de Dios y coloque su necesidad y su petición. Venga aquí adelante y coloque su petición. Ore a Dios, ore al Todopoderoso. Y apele a Él ante su situación, apele a Él ante sus circunstancias, apele a Él en su necesidad. Oh, glorioso Dios, aquí estamos. Eres santo y poderoso, Señor. Y como dice la palabra, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Gracias, Señor amado, porque con el decacordio, con el arpa, con el bajo, con el teclado, la batería, te anunciamos y te glorificamos, Señor. Cuánto nos has alegrado, Jehová, por tus obras. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos, Señor amado. Gracias, Dios. Señor, reconocemos que el hombre necio no sabe. El hombre insensato no entiende esto. Oh, glorioso Dios, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Glorioso Dios, pero tú has aumentado mis fuerzas, glorioso Dios, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos los que se levantaron contra mí y los malignos. El justo florecerá como la palmera. El justo crecerá como el cedro del Líbano. Amados hermanos, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ustedes florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza y es el recto, y en Él no hay injusticia. Venga, busque de Dios, derrame su vida delante de Él, colóquese delante de Él sus peticiones. Jesús está diciendo esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora coloque su petición delante de Dios, coloque su necesidad delante del Todopoderoso. Hable con Él y dígale: aquí estoy, Padre de los cielos, Señor amado, creyendo firmemente que a través de tu Hijo Jesucristo hay libertad para mi vida, hay liberación para mi vida, hay sanidad en mi vida. Jesucristo, Hijo de Dios, tú llevaste allá en la cruz del Calvario toda enfermedad, toda dolencia, toda opresión, amado Dios, Señor. Declaramos que eres Dios hecho hombre y que aquí en la tierra viniste para liberarme de cautividad, liberarme de pecado, liberarme de debilidad. Allá en la cruz del Calvario lo pagaste, Señor amado. Fuiste, Señor, sepultado, pero al tercer día resucitaste en victoria para tomar la victoria y darnos la victoria a nosotros. Somos libres por el poder tuyo, Cristo. Somos sanos por el poder de Cristo. Somos libertos por tu gracia. Fluye tu poder, fluye tu gracia, fluye tu gloria en esta congregación, amado Dios, Señor. Se rompe toda opresión del enemigo, se rompe toda opresión de Satanás sobre nuestras vidas. Ahora mismo es tu cuerpo, si está enfermo, sea sano en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea sano su cuerpo. Por la llaga de Cristo fuiste curado y sanado. Ponga su mano en la enfermedad y diga: en el nombre de Jesús de Nazaret, mi cuerpo es sano, mi cuerpo es libre. Declaro a Jesús mi sanador, declaro a Jesús mi libertador. Ahora mismo, glorioso Dios, Señor, liberta, glorioso Dios, toda cautividad económica. Ahora mismo sea cortada toda situación de debilidad económica en el poder de Jesucristo y por la gloria de Jesucristo y la grandeza de Jesucristo. Ahora mismo, en
en el nombre de Jesús de Nazaret. Sale, sale toda opresión económica. Ahora mismo venga a fluir, fluir la economía divina, fluir la economía de Dios. Que vaya en economía buena y grata en su casa, en su negocio. Aleluya, glorioso Dios, Señor amado. Coloca delante de Dios tu familia, coloca a tu esposa, a tu esposo, coloca a los hijos y diga: derrama la bendición de Dios. Ahora mismo, Jesucristo, cúbralos, Señor amado, y levántalos para tu gloria. Que haya la hermandad, que haya la familiaridad, que haya el amor, que haya la paz, que haya, Señor amado, glorioso Dios, la alegría y el gozo en el poder del Señor amado, en el poder de Jesucristo. Declare, diga: Jesús es mi salvador, Jesús es mi restaurador, Jesús es mi sanador. Jesús, fluye, fluye tu presencia, fluye. Mientras estás orando, siga adorando al Señor. Mientras estás orando, siga aquí entendiendo que adoramos al Dios vivo y verdadero. Gloria a ti, Señor. Señor,
¿Cuántos necesitan de Él hoy? Si usted necesita de Él, ¿por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, yo necesito de Ti? De pronto su situación, la que usted vino a colocar en esta mañana aquí, o una enfermedad, o una circunstancia difícil, problemas no faltan, desafortunadamente, pero usted puede venir a su presencia y decirle: Señor, necesito de Ti. Y traer delante de Él su circunstancia y poner su vida y decirle: Señor, hoy vengo con mis manos levantadas a Ti. Porque mis manos, cuando se levantan, expresan una necesidad fuerte del Dios creador del cielo y de la tierra, el que todo lo puede. Porque mi fe se levanta en esta mañana creyendo: Dios, Tú lo harás. Tú puedes hacer lo que yo no puedo. Hoy yo te necesito. Te necesito. De los siglos, Tú eres el Dios que habita en medio de las alabanzas de Tu pueblo. Tú eres un Dios tan grande, tan fuerte, tan alto, que ni siquiera puedo yo entenderlo. Tú eres el Dios que salva mi vida y me rescata del pecado, de la muerte. Tú eres el Dios que declara que tendré vida eterna. Tú eres el Dios que me alimenta, que me sustenta, que me acompaña. Tú eres el Dios todopoderoso que vive para siempre. Tú eres el Dios que levanta Tu iglesia. Tú eres el Dios que afirma los pasos de aquellos, Señor, que confían en Ti. Tú eres el Dios que está aquí en esta mañana. Hoy venimos a levantar toda la honra y la gloria a Ti, Señor. Escucha nuestra oración, Señor, que clama. Clama a Ti, Dios todopoderoso. Al que está sentado en el trono, Padre celestial, y al Cordero, Jesucristo, sea el honor, sea la gloria, solo a Ti, Señor. Sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Y usted dice conmigo: poderoso Dios. Por Ti,
está sentado, al que está sentado, nuestro Padre Celestial, en el trono, ese trono de gloria, hermoso, y al Cordero, Jesucristo, que dio su vida en la cruz, sea el honor, sea la gloria y sea la honra. Nos unimos a los ángeles y decimos: y sea el dominio por los siglos de los siglos. Él es poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Fuerte ante su necesidad, Él es poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Porque nos clama hoy delante de su presencia, levanta su voz a Él. Mi alma clama por ti. Aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. En el día de hoy venimos a adorar y bendecir, exaltar, ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y como aprendemos en el Padre Nuestro, debemos darle la gloria a Él, a nuestro Padre. Está hoy aquí con nosotros por
el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nosotros estuvimos hace 8 días en Ibagué. No sé si nos extrañaron un poquito. Estuvimos visitando allí la iglesia de Ibagué, que lleva más o menos 1 año y medio. Álvaro y Solde allí en Ibagué tienen 2 lugares, uno se llama La Pola y el otro se llama La Miel. Y pudimos llevarles unas mesas y unas sillas para los niños, para que ellos puedan hacer allí su escuela dominical, puedan aprender de la palabra de Dios. Y estuvieron muy contentos, muy gozosos de recibir esta donación que nos dieron por medio de una hermana aquí de la iglesia. Nos dio esa donación y fue una bendición grande. Y queremos seguir declarando que Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Porque tenemos allá un lote en Ibagué y necesitamos los recursos para construir. Pero ¿quién nos da esos recursos? Nuestro Dios. Y Él toca corazones, y sé que hay corazones aquí, dadores, agradecidos con Dios, para darle a Él, para que su obra continúe en otros lugares, no solamente aquí, sino en otros lugares. Por eso, muchas saludes de los pastores Álvaro e Isolde, muchas saludes para la iglesia de Modelia. Bueno, y los invito para el ayuno y la oración el 6 de septiembre. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, que cada uno de nosotros podamos estar revestidos de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo logramos? Buscándolo a Él. Amén. Te los espero el 6 de septiembre. De 8 a 12 de la mañana vamos a estar. El 7 de agosto tuvimos un ayuno poderoso, bendecido, un ayuno en el cual el Señor nos levantó, nos dio palabra y fue una bendición grande. Bueno, y hemos venido hoy a dar a la casa del Señor, ¿verdad? Hoy hemos venido a dar con gozo, con alegría. Y el Espíritu Santo es el que nos convence y toca nuestro corazón, nuestra vida, para dar al Señor de lo que Él nos da, ¿verdad? Él nos da todo, todo lo que nosotros somos, lo que tenemos, Él nos lo da. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en este momento y vamos a ser agradecidos con nuestro Dios? Papito Dios, en tener un alimento en casa, para poderme vestir, Señor, gracias te doy por el empleo que tengo. Bendigo esa empresa, Señor, en la cual tú me has colocado, y sé, Señor, que al estar yo allí soy bendición para esta empresa. Gracias, Señor, por los hermanos que podemos tener un negocio. Gracias, Señor, bendice este negocio, dale sabiduría como administrador y que él pueda, Señor, decir eso es tuyo, Padre, y quiero bendecir tu casa como tú me lo dices. Gracias, Señor amado, te doy porque me das la salud, porque tú, Señor amado, vienes y derrotas al devorador, vienes y quitas, Señor, al ladrón, la enfermedad, todo aquello que quiere venir a quitar, Padre, lo que tú me has dado. En tu nombre, Señor, hoy quiero bendecir la iglesia de Modelia, porque es una iglesia dadora, una iglesia que da para la obra tuya, porque podemos bendecir allí estos lugares de Ibagué, de Villavicencio, del Tesoro, del Porvenir. Señor, gracias por esa provisión maravillosa. Hoy quiero bendecir especialmente a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, cada joven que da, Señor amado, para tu casa, creyendo que tú le sustentas y le provee, Señor, en sobreabundancia. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa. Y en tu nombre he orado, Jesús. Amén y amén. Recojamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas en esta mañana. Y como dice allí en Proverbios 3, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, seremos bendecidos en gran manera. Amén. Bueno, hoy viene José y Angelita a contarnos un testimonio poderoso que Dios hizo en la vida de ellos, y vamos a escuchar ese poderoso testimonio en el nombre del Señor. Y los que
tengan su tiempo con Dios, por favor, adquiéranlo nuevamente para el mes de septiembre. Ya llegó septiembre, entonces adquieran su tiempo con Dios. Vamos a escuchar a José y Angelita y Salomé, aunque Salomé está que duerme. Bueno, buenos días. Para nosotros como familia es un privilegio estar acá, contarles cómo Dios es poderoso en medio nuestro. Han sido varias veces que nosotros hemos dado testimonio. Creo que ustedes han sabido la historia de nuestras hijas, de nuestra familia, y cómo Dios en todo eso ha sido real. Ahora quisiéramos pues darles testimonio de estos últimos sucesos. En el parto y en el nacimiento de Salomé. Algunas de las personas de la iglesia saben que Salomé al principio supuestamente era un embarazo ectópico, y Dios pues hizo un milagro y ella pues nació, está aquí. Es un testimonio de que Dios obra, de que Dios es poderoso. Y también pudimos ver el poder de Dios el día que nació Salomé. Cuando Salomé nació, ella iba programada para cesárea. Y pues todo transcurrió normal. Angelita pasó el tiempo que debe pasar en recuperación, y como después de 2 horas la subían a la habitación. En la habitación estábamos nosotros esperándola, estaba Sophie esperándola para conocer también a la bebé. Y en ese momento ocurrió algo, y fue que de repente ya tuvo una hemorragia que era fuera de lo común, y se sintió como débil. O sea, dice ella que ya estaba viendo la luz al final del túnel, que no quería cerrar los ojos porque sentía que se iba a morir. En ese momento, pues, a nosotros nos sacan de la habitación, a una la bebé, a Salomé me toca a mí llevármela, y pues empiezan los médicos adentro de la habitación a hacer una cantidad de cosas que nosotros no supimos en ese momento, pero sí, digamos, era una situación aparentemente complicada. Pues lo que nosotros veíamos desde afuera era que entraban y salían médicos corriendo, enfermeras también corriendo, llevando cosas, gente hablando por los walkie-talkies, diciéndole, llamando con urgencia al médico de ese piso, al ginecobstetra, que era un código rojo, y bueno, y todo el mundo afanado. Y nosotros estábamos afuera, y pues una primera cosa que queremos dar testimonio es que definitivamente cuando uno entiende que Dios es poderoso y que la vida de uno está en las manos de Dios, aún en medio de esa situación, pues uno mantiene como la paz, ¿no? Mantiene la paz que quizás es una paz loca porque uno debería estar, mejor dicho, en ese momento colgado del techo, gritando, llorando, quién sabe qué. Pero definitivamente eso, el hecho de tener a nuestro Dios y saber que es real, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento a los que estábamos afuera, ¿sí? Esa era como una faceta de la situación. Angelita, que estaba adentro, pues también estaba viviendo una situación, y también estaba pues clamando para que Dios le diera fuerzas, para que la pudiera levantar. Ella quería vivir con sus hijas. Pues después de que pasó todo eso, ya se estabilizó, y la cuestión era que había tenido una presión sanguínea muy baja, como de 40, algo así, y pues lo normal es que sea de 80 o 120. O sea, había perdido mucha sangre, y lo bueno fue que la recuperación de ella fue muy satisfactoria, que Dios la levantó, que pudo lactar a Salomé, y que está acá. Está en una recuperación pues muy buena, y queremos darle la gloria a Dios. Sí, definitivamente no es por nosotros, sino que Él tiene misericordia. Ahorita, en estos días, conocimos la historia de una pareja también que tuvieron un hijo, y la chica se demoró muchísimo más tiempo en salir del hospital, de su recuperación, casi se muere, tenía infecciones por todo lado, mejor dicho. Y a pesar de que también nos hubiera podido pasar algo así, no nos pasó, y le damos gracias a Dios. Si nos hubiera pasado, también hubiéramos visto la gloria de Dios de alguna forma, y también le damos gracias a Dios. Entonces queremos motivarlos a ustedes para que crean que Dios es real, que Dios es real en sus hijos, en sus familias, que Dios habla, que la paz de Dios sí es verdad, que la provisión de Dios es verdad, que los milagros de Dios son verdad. Entonces, bueno, ese es el testimonio. Bueno, una última cosa para nosotros, nuestras dos hijas son una muestra viva del poder de Dios.
Y es un privilegio para nosotros como familia poder verlas todos los días y recordarlo. Y pues también les motiva que cada vez que las vean a ellas se acuerden de que Dios es poderoso. ¿Sí? Bueno, gracias. Gloria a Dios. Dios se manifiesta poderosamente. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros cada día nos aferremos más a Él y creamos que el hombre a veces no puede, ¿verdad? La medicina tampoco, pero Dios sí es poderoso y grande para mostrar que nos ama y mostrar su poder en medio nuestro. Gracias a Dios. Bueno, les recuerdo ahí para que lleven su boletín, tenemos hoy 24 de agosto, las parejas que no han venido, las esperamos hoy, 24 de agosto. Y los que son ya mayorcitos, que ya tienen sus hijos más grandecitos, pero los que no han venido todavía, entonces los esperamos esta tarde. Amén, a ver cuántas parejas hay por aquí, a ver. ¿Cuántas parejas? A ver, ¿dónde están las parejas? No las... Ah, ya está mi hermano Daniel, ya está Doris. Bueno, muy bien, los esperamos esta tarde a las 5 de la tarde. Y los niños ya pueden subir muy tranquilos, muy juiciosos. Van a subir allí con sus maestros. Van a estar recibiendo una palabra de bendición para su vida. Entonces, los invito para que suban con sus maestros. Y nosotros que nos quedamos hoy aquí, vamos a tener una palabra poderosa de parte de Dios. ¿Cuántos han venido para recibir esa palabra? Amén. Disponemos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para recibir la palabra que el Señor ha colocado en boca de nuestro pastor Carlos. Amén. Pastor, bienvenido. Dios lo bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. En este mes de agosto hemos querido estar instruyendo a cada uno de ustedes en lo que tiene que ver con la vida de oración. Hemos considerado que algunas personas no tienen tiempo de oración, digamos, que pueda tener una largo y que pueda orar. Incluso si alguno le digo venga y ore aquí públicamente, de pronto dice no, yo no sé orar, no puedo orar. Y por eso hemos colocado los modelos de oración en los días pasados y también en el ayuno como el Padre Nuestro, un modelo de oración. No es para repetir la oración, sino para que sea un modelo en lo cual usted y yo podemos tratar en este caso. También hace 8 días hemos tenido la oración del tabernáculo, como a través de lo que fue la manifestación de Dios a la nación de Israel, el Señor dijo que se hiciera un tabernáculo, y el tabernáculo es un símbolo específicamente de cómo se necesita para que se manifieste la gloria de Dios. Y en el día de hoy vamos a tener un tema muy importante para la vida de ustedes y mía, y es la victoria sobre Satanás y sus demonios. Usted y yo somos personas que debemos mantener victoria en medio de situaciones de adversidad. Así que bienvenidos hoy, amados hermanos, a este tema sobre la guerra espiritual, y tomen nota de ciertos versículos y de algunos temas importantes. Si aún necesitan, yo le puedo dar fotocopia después de este tema tan importante. Amados hermanos, comencemos mirando la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y en este momento vamos a mirar que aquí hay dos, digamos, formas de tener esta guerra espiritual que usted y yo la tenemos que realizar. No puede ser que Satanás obtenga la victoria sobre cosas suyas o cosas mías. No puede ser que usted lleve una vida de tristeza y de melancolía por causa del mismo Satanás. No puede ser que usted viva enfermizo por causa de la opresión satánica. No es posible que sus hijos estén teniendo algunas situaciones de ataduras por causa de la opresión del enemigo. Así que en el día de hoy aprenderemos a ser guerreros. Amén, hermanos. Vamos a ser guerreros. Dice este versículo: sométase a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Vamos a mirarlo en la pantalla. Dice así,
así como dice la pantalla. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Otra vez, todos juntos, a ver. Así que sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de ustedes. Ahora les voy a invitar, en este caso pónganse en pie. Quiero que ustedes hagan una señal de este versículo y vamos a hacer esto. Colocamos nuestras manos sobre la cabeza como una señal de sometimiento. Entonces, me someto a Dios, resisto al diablo y huirá de mi vida. Otra vez, a ver cómo es. Me someto a Dios, resisto al diablo y huirá de mi vida. Otra vez, me someto a Dios, resisto al diablo y huirá de mi vida. Gloria a Dios. Ese es el mensaje, ya se puede ir para su casa, puede sentarse. Muy bien. Esto de someterse a Dios es importante, amados hermanos, porque en la guerra espiritual usted no puede ir y enfrentarse al diablo, a los demonios, ahí ya, plum, porque usted pa, lo golpean, ta, lo hacen caer, tum, y usted queda tendido. Y si estaba flaco, peor de flaco queda. Si estaba cojo, ahora va a quedar más cojo, ¿cierto? No, usted tiene que primero, ¿qué? Someterse a Dios y después puede que resistir al diablo. Vamos a notar que es someternos a Dios. Amados hermanos, una de las cosas en primer lugar para que usted vaya a esa confrontación espiritual es declarar su identidad o su posición en Cristo. Oiga, es necesario que usted declare con su boca y reconozca la posición que tiene en relación a Dios, en relación a Cristo nuestro Salvador. Yo quiero que miremos allí en Segunda de Crónicas capítulo 20. Vamos a notar aquí donde el enemigo de Israel, de Judá, estaba cerca con los moabitas y los amonitas, que vienen a destruir la nación. Vienen como en 400,000 soldados contra Judá, y allí está el rey Josafat en medio de esta situación adversa. Es el enemigo, pero vas a notar cómo es someterse a Dios. Es el propio rey, que es de la nación de Israel, la nación de Dios, y dice así en Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 3. Entonces dice, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Él se va a someter a Dios y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú las moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasáramos Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartó de ellos, nos apartaste de ellos y no los destruyeste. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú?
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volveremos nuestros ojos. Eso es que someterse a Dios. Usted puede notar, el rey de Judá se está ¿qué? Sometiendo a Dios. Esas son declaraciones, esas son reconocimientos. Amado hermano, una de las cosas para enfrentar a Satanás es primero ¿qué, hermanos? Someternos a Dios. Y así usted declara su sometimiento. Cuando usted declara su posición en el Señor, declara esto: soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, soy amigo del Señor Jesús, he sido justificado y tengo paz. El Señor me compró con su sangre y ahora soy templo del Espíritu Santo. Vengo al enemigo por la sangre del Cordero. Soy una nueva creación, soy santo, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy sal de la tierra, soy luz del mundo, soy ciudadano del cielo y mi vida tiene propósito aquí en la tierra. Eso es declarar su identidad y su posición. Amén, hermanos. ¿Quién dice esto que usted es? Dios, por medio de su palabra. Entonces, usted va a tener una confrontación con Satanás. Yo también la voy a tener. Hay momentos que tengo que hacer guerra a favor de mi propia vida. Tengo que hacer guerra a favor de mi familia. Tengo que aprender a hacer guerra a favor de mi iglesia. Tengo que aprender a hacer guerra a favor de mi ciudad, a favor de mi nación. Tengo que aprender que yo soy un guerrero. ¿Cuántos son guerreros de Cristo? Gloria a Dios. Para nosotros los guerreros, ese es el mensaje que tenemos que tener. Amados hermanos, ya comenzó el tiempo para tener esta guerra. Y ahí está Josafat con los niños, están ahí las mujeres adelante del tabernáculo, en esa situación hablando con el Señor. Pero hay algo importante en medio del sometimiento. No habrá sometimiento donde no hay alabanza para Dios. Por eso nosotros venimos a alabar el nombre de Dios. Por eso venimos a glorificarlo. Por eso venimos a cantar a su nombre. Tal vez ustedes, algunos, el mismo Satanás puede impedir que venga a alabar al Señor. Y lo hace que llegue tarde. Lo hace que usted no abra la boca. Lo hace que usted no cante a Dios. Hay algo que está pasando. El enemigo está cerrando la boca de ustedes. Y hay más especialmente de los jóvenes, de los adolescentes. Ellos no quieren cantar. Haz algo espiritual del enemigo que usted no canta. ¿Por qué no cantas a Dios? ¿Porque no se sabe la canción si la colocamos en el proyector? No puedes decir que no la sabes. ¿Por qué no cantas? Porque así sabe Satanás que usted no puede tener esa fortaleza espiritual. Así que, amados hermanos, la alabanza, la adoración prepara el camino contra la guerra espiritual. Y voy a decirles cosas interesantes que sucedieron. Aquí, este pueblo de Israel, de Judá, comenzó a adorar al Señor y a alabarlo. Y el Señor comenzó a manifestarse. Pero en primera instancia, ¿sabe? En medio de las declaraciones, salió un hombre, un sacerdote, para declarar lo que Dios estaba diciendo. Y es importante oír las declaraciones de Dios. Oigamos la declaración de Dios en segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 15. El pueblo está al frente en la presencia de Dios. El rey está declarando la necesidad urgente de las manifestaciones de Dios ante una guerra donde ellos posiblemente iban a perder, los iban a pulverizar, los iban a acabar posiblemente. Pero se levanta un hombre de Dios y dice así, versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién, de Dios. Su problema, su situación de dificultad no es solo suya, es también de quién, hermanos, de Dios. Usted necesita aprender versículos de la Biblia. Usted necesita entender que este versículo tiene unción y poder. Cuando usted está en problemas, no es tu problema, es el problema también de quién,
de Dios, porque mi guerra o mi situación no es mía solamente, sino de ¿quién? De Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino ¿quién? De Dios. A Dios le interesa que a usted le vaya bien. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere ver que hayan caras alegres, vidas gozosas, sanidad de los cuerpos, prosperidad económica. Que haya aquí profesionales, que haya aquí hombres de negocio, que alaben al Señor. Pero hay un enemigo que te está quitando la capacidad para la victoria, y es el enemigo Satanás. Después de que él prorrumpió en medio de esto, vino un tiempo de alabanza delante de Dios. Allí en Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 21 y 22, encontramos qué hace el pueblo. No solamente declara su posición en Dios, no solamente oyen una voz del hombre del Señor, profeta o sacerdote, hablando hacia el rey y a la nación, sino que ahora, para someterse a Dios, tenemos que aprender a cantar. Y dice la palabra del Señor, y habiendo, en el versículo 21, y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y en el monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros en medio de la alabanza. Amén, hermanos. Mire, cuando usted canta acá, cuando usted adora aquí, cuando usted alaba acá, amados hermanos, juntamente con los cantores acá, usted va derribando las fuerzas del enemigo. Amén, hermanos. Usted va declarando la grandeza. ¿Sí? Qué canciones tan hermosas hoy, ¿cierto? Poderoso es Dios. ¿Cuándo lo declaran? Mi alma clama por ti. Y usted se vuelve un cantante. Y usted adora. Y usted alaba al Señor. Mi enfermedad de la tuberculosis se trató de repetir después de que salí más de 20 días en la clínica. Y al cabo de 2 o 3 meses comencé otra vez a escupir sangre. Aún aquí yo vine a predicar y un día hice tosí así y coloqué el paño de sangre y vino un temor sobre mi vida. Y dije: Dios, otra vez estoy enfermo. Pero fui a la casa y comencé a decir: poderoso es Dios. Y comencé a alabarlo y a glorificarlo y a percibir sus toques en mi cuerpo. Y el médico me decía: yo no entiendo de dónde sale tu sangre. Y yo decía: yo entiendo que es el enemigo Satanás que quiere matarme, pero no lo encontrará, porque yo soy un adorador, yo soy uno que alaba en su nombre y obtendré la victoria. Amén, hermanos. ¿Quieres tener victoria, hermanos queridos? Aprenda a alabar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tercer punto, amados hermanos, no solamente el arma más efectiva en la guerra espiritual es la alabanza y la adoración, sino que también debemos asegurarnos que no haya ninguna puerta abierta a Satanás. No te puedes confrontar con el diablo cuando tú tienes problemas, cuando hay pecado, cuando hay cosas indignas ante Dios. Entonces es indispensable, antes de ir a la guerra, en el sometimiento a Dios, comenzar a mirar su propia vida. Y si hay alguna situación de pecado, comienza a confesarse, a renunciar, a echar fuera de esto de su vida, a ser lavado con la sangre de Cristo, a ser limpiado. Esto es importante, amados hermanos, y tenemos que saber sus pasos de libertad en arrepentimiento, confesión de pecados y pidiendo que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, de toda maldad. De cuarta instancia, debemos conocer nuestra armadura y nuestras armas. No puedes ir a una confrontación con el enemigo
si no estás vestido para la guerra y no tienes los elementos para la batalla. Y vamos a notar en Efesios capítulo 6 cómo la palabra del Señor nos muestra cuáles son los elementos que tiene la armadura del Señor para la guerra espiritual y cuáles son las armas para tener esa confrontación contra el enemigo. Yo obtengo la victoria y usted obtiene la victoria, pero necesita primero someterse a Dios, declarar su posición en Cristo, alabar a Dios, asegurar su puerta que no esté abierta en algún pecado, en algún error, pero conocer su armadura. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 14 de Efesios capítulo 6, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esos son los elementos de las armas. Una de ellas nos dice el cinturón de la verdad. En un tiempo era importante el cinturón, porque con ello cuidaban las faldas que se cayeran o que se levantara más de lo debido, ¿cierto? Entonces el cinturón evitaba. Amados hermanos, si hay algo importante que usted debe tener es vivir en la verdad, porque la verdad, ¿qué, hermanos queridos? La verdad nos hace libres. ¿Y quién es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. No es lo que tú planteas, no es lo que tú te imaginas que es la verdad. No es la verdad lo que vienen ideas en tu vida. En eso necesitas entender que es requerido que usted entienda la verdad. La verdad de la situación, la verdad de las cosas, la verdad del hecho. Y que usted sea un hombre verdadero, limpio de oscurantismo, de mentiras, de otras cosas. Es indispensable. En segunda instancia, la coraza de justicia, que cubre todo nuestro ser, que cubre lo más importante de nuestro corazón, que cubre la parte de nuestro ser aquí. Y esa coraza significa la justificación en Cristo nuestro Señor. Usted necesita ser un hombre justo, y usted necesita ser una mujer justa, y usted necesita entender que la justicia de Dios prevalece para siempre. Amén, hermanos. La justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? Y como la coraza de justicia a mí me evita que el enemigo me golpee. Por eso tengo que tener un armazón de la justicia divina. Y por eso hemos confesado los pecados, para que allí esté justificado. Pero también nos habla que hay que tener un calzado en nuestros pies, y ese calzado significa el evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué es lo que publicamos los cristianos? Que hay buenas nuevas en Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús es Dios hecho hombre, vino a la tierra a morir por nuestros pecados y darnos la libertad de todo pecado. Eso es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos declaran a Jesús como el Hijo de Dios? Que es el Salvador, que es el San. Esta es la parte de la armadura. Pero usted necesita tener armas. Y aquí nos dice la palabra del Señor, versículo 16 de Efesios 6: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Amados hermanos, esa es un arma. La fe en todo lo que Dios habla, y no permitir que el enemigo mande dardos a su cabeza y a su ser hablando otras cosas, otras ideas. Cuando yo hablo con los hermanos que están o hacen el curso de consejería, decimos: aquí vamos a dar consejería bíblica. Y si hay algún concepto de los psicólogos que apoyan la verdad revelada en la palabra, bienvenida el apoyo o la forma de orientar a alguien. Pero nosotros entendemos, amados hermanos, que una de las situaciones del enemigo es mandar dardos a su mente, dardos a su vida, para destruir su pensamiento en Dios. Ahora, si usted no tiene el pensamiento de Dios, ese es el problema. Ya mismo tiene su cautividad. Porque no es que Dios tiene que a usted aprobarle todo lo que usted piensa. Esa es una situación equivocada. La descubrí más ahorita leyendo el Evangelio según San Marcos, que estamos terminando de leer en tiempo con Dios.
Dios no va a usted a probarle sus pensamientos cuando no son de principios y valores o cuando no están establecidos por Dios. El Señor Jesús se enfrentó al sacerdocio de Israel. El Señor se enfrentó a los fariseos. El Señor se enfrentó a los saduceos, a los herodianos, a todos ellos que se consideraban los que debían ser sus amigos. Pero ellos tenían la forma de mirar la palabra equivocadamente. Y si el Señor se enfrentó a ellos y no aceptó sus pensamientos, tampoco el Señor aceptará sus propios pensamientos. Póngase el dedo acá, rapidito. Digo, es necesario, dígalo, repitan. Es necesario renovar mi mente con la palabra de Dios. Otra vez, es necesario renovar mi mente con la palabra de Dios. El Señor no le va a certificar a usted tener una enemistad con un familiar cuando el Señor te habla de un perdón. Nunca, hermanos queridos. Si usted tiene ideas acá de vivir, digamos, Dios no va a aceptar de que usted esté, digamos, deprimido, porque Dios quiere sacarlo de la depresión. Dios no quiere que usted utilice agencias humanas para cosas que Él puede hacer. Así que el escudo de la fe es los dardos, ¿cierto? Ahora, seguimos mirando acá, nos habla también del casco de la salvación, que me faltó colocarlo ahí, es colocarnos nosotros quienes somos, la posición en Cristo. Y estamos con la espada, que es la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? ¿Por medio de qué? De la palabra. Satanás quería que Jesús no fuera a la cruz para morir por nuestros pecados, para no quedáramos atrapados por el pecado y no pudiéramos tener libertad. Entonces, para impedirlo, lo provocó muchas veces. Muchas veces fue tentado Jesús. Pero la Biblia nos dice que Satanás llegó, por ejemplo, y le dijo: mire, todos estos países, todos estos reinos son míos, los tengo en mis manos. Y si tú lo quieres, Jesús, simplemente haz una cosa delante de mí. Por unos segundos póstrese delante de mí, adórame y te doy los reinos del mundo. Fácil, ¿cierto? No tenía que ir a la cruz, no tenía que hacer cosas. Pero el Señor era un engaño. Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Cuando tú te arrodillas a otro que no es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te estás arrodillando a un espíritu, a una fuerza maligna. Y aquí hay gente que seguro están metidos, por ejemplo, en esa situación de idolatría sentimental, por ejemplo. Esa es una fuerza maligna. Yo la tuve en algún tiempo. Esa es algo terrible. También tener, por ejemplo, las idolatrías a equipos deportivos. Sí, que usted tenga un equipo, que usted esté ahí, que de pronto, pero cuidado, desde que se comienza a poner la camiseta, usted comienza a doblar su adoración, no a Dios, sino a un equipo deportivo. Cuando usted tiene una persona que se enamoró altamente por ella, tan profundamente que no puede vivir por ella, llámese hijo, llámese esposa, llámese novio, novia, usted es un idólatra y no podrá tenerlo y está adorando dioses ajenos delante de Dios. Así que tenga cuidado, hermanos, hermanos, cuando su negocio se vuelve la prioridad. Aquí hay gente que no puede dejar para venir a servir a Dios porque el negocio le es más importante. Usted tiene un ídolo que se llama su negocio y ese no le va a servir, ni a Dios lo puede tener. Así que, hermanos, tenemos que armarnos porque Satanás es muy sutil para destruirlo. Ahora, quinto punto, antes de llegar a la guerra espiritual: conocer y ejercer la autoridad que tenemos en Cristo. Ahora voy a declarar mi autoridad. Ya he definido mi posición, he alabado al Señor, me he asegurado de que no hay una puerta abierta para el enemigo, Satanás, en pecados. He conocido cuál es mi armadura, me la he puesto la armadura, me he colocado el casco de la salvación, el yelmo, me he colocado el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, he tomado el arma que es la palabra de Dios y coloco también el escudo de la fe. Ahora voy a ejercer la autoridad. Voy a declarar que sí tengo autoridad sobre Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 19.
que nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10 versículo 19. Amados hermanos, es Jesús que le está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor está diciendo que usted tiene autoridad, tiene potestad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuánto lo creen, hermanos queridos? Entonces, cuando Satanás se va ahí a enfrentar en esa guerra, le va a decir: toda fuerza tuya no me hará daño contra mí, porque el poder de Dios está sobre mi vida. Amén, hermanos. En otro versículo, en Mateo capítulo 18, versículo 18, miremos este versículo también, que es el Señor Jesús hablando a sus discípulos, entregando aquí este nivel. Dice la palabra, versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Usted tiene autoridad. ¿La autoridad se la ha dado quién, hermanos queridos? Dios, a través de Jesucristo, su Hijo. Usted tiene autoridad, yo tengo autoridad, amados hermanos. Así que muchos son los versículos para que usted lo vea en su casa. Anote 2 Corintios 10, 4 al 5. Anótelo allí, porque nos habla que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino con el poder divino para derribar fortalezas. Y en Apocalipsis 12, 11 nos habla que ellos han vencido nosotros por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén, hermanos. Hasta ahora estamos, ¿qué, hermanos? Sometidos a Dios. A ver, otra vez, estoy sometido a Dios. Ahora vas a resistir al diablo. ¿Por qué tienes que resistir al diablo? Porque él es un ladrón. Hijo Jesús de Satanás. ¿Satanás vino para qué, hermanos? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere quitarle a usted, Satanás, a usted? Por ejemplo, la vida se la quiere quitar a usted, sin cumplir los propósitos de Dios, a través de enfermedades. Ahí estuvo José y Ángela presentando un testimonio. ¿Era el plan de Dios de que de pronto muriera? No, pero el enemigo quiere robar la vida, o quiere ponernos en situaciones difíciles, y usted no puede permitirlo. ¿Cuántas veces el enemigo ha atrapado a uno de sus hijos en alguna situación de adversidad? Y amados hermanos, no es simplemente orar. Usted tiene que hacer guerra en el nombre del Señor Jesús por sus hijos. Muchas veces tuve que orar con autoridad sobre mis hijos para verlos liberados de ciertas situaciones. Y aún el Espíritu me levantaba para orar en el nombre del Señor. Fuera de la vida de mi hijo, fuera de la vida de mi hija, fuera de la vida. Usted tiene hijos, tienes que luchar por ellos, porque Satanás quiere engañarlo. Mire los engaños de Satanás que tiene, hermanos queridos. Está ya en guerra espiritual. Una de las situaciones es la parte otra vez del raciocinio. Colocaste a tu hijo o a tu hija en la universidad. ¡Qué bien, hermano! Dios te bendiga. Pero ¿sabe que la hermanita se olvidó de Dios? De darle prioridad a Dios. Su hijo se olvidó de la casa de Dios. Y ahora le sale con esta de decir: papá, no tengo tiempo para ir a la casa de Dios. Ve tú y ore por mí. Ay, en cualquier iglesia puedo estar. Al fin y al cabo, Dios está en todo lugar. Algunos comienzan a ver a la iglesia chusma, 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 chusma. Ya no son sus hermanos en Cristo. Ya no somos la bienaventuranza de Dios. Ahora tiene otro tipo de amigos, amigos universitarios, con ideas diferentes de adorar a Dios. Ahora jugamos, ahora bailamos, ahora hacemos tal cosa o la otra. Y ya perdiste a tu hijo o a tu hija. Ese no es, va a ser un adorador. Y ahí tiene que el padre y la madre comenzar a revisar su situación, porque en un momento a otro dejará la casa de Dios y un día renegará de Dios. Porque hay formas de llegar a renunciar a Dios. Y amados hermanos, yo resisto en el nombre del Señor
toda situación que el enemigo quiera causar en el pensamiento de mis hijos a través de la guerra espiritual, en el nombre de Jesús. Otro punto quiero decirles: si usted puede notar en la Biblia, el liderazgo en la Biblia no eran hombres viejos. El liderazgo de la Biblia son niños, adolescentes y jóvenes, y después ancianos. Pero el liderazgo de los reyes de Israel y de Judá, aún hubo personas de 8 años reinando sobre una nación. Y cuando uno nota, hicieron algo maravilloso siendo niños de 8 años. Pero ahora el pensamiento es, este es el pensamiento de la sociedad colombiana especialmente: me falta estudiar más, me falta entrar a hacer estos preparatorios al nivel de doctorado, me falta, todavía no puedo. Y cuando sale con todos los títulos, estoy hablando de un hijo de Dios, de un cristiano, después no tiene nada. Tiene el trabajo con salario mínimo y no conquistó con Dios lo que podía hacerlo. Que haga sus estudios, pero que conquiste en la mano de Dios. Amén, hermanos. Con la mano del Señor. Aprenda a tener esta situación. Quiero decirle a la juventud que una de las situaciones de la indecisión no es de Dios. Y lo digo porque he dado consejería a muchos de ustedes. No es de Dios la indecisión. La indecisión es una actitud de este mundo y una actitud de Satanás para que usted no tenga decisiones importantes y a usted se le alarga la vida y no tiene decisiones. Yo entendí que Dios me hacía ser un hombre decisivo y que podía obtener la victoria, no porque sabía las cosas, sino porque la unción vendría, la gracia vendría sobre mi vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos desean tener guerra espiritual? No puede ser que usted siga siendo un pobre. No. Es Satanás que quiere verte pobre y sin economía y en una situación. No, eso no es de Dios. Dios quiere levantarnos. ¿Cuánto lo creen, hermanos queridos? Dios quiere proveerle a usted y proveerme a mí. Pero usted tiene que hacer guerra. Usted ya se ha sometido a Dios. Usted ha declarado su posición en Cristo. Usted ha alabado. Usted se ha asegurado de que no haya puertas abiertas en su vida de pecado. Usted se ha armado con la armadura de Dios, con las armas. Tiene autoridad. Y ahora resisto en el nombre de Jesús a Satanás. Y así podemos obtener la victoria. Dios va a tener cosas grandes. Y a veces algunos de los jóvenes están mirando a James y a Falcao. Ay, pero qué sardino, 22 años, 23, y ya tiene miles de millones de pesos en el bolsillo. Ay, qué fama. Ay, televisión sale por aquí lo otro. Y Falcao. ¿Y usted qué? No, pues yo solamente aplaudiendo a Falcao. James. A ver, colóqueme la número 10 aquí, a ver, detrás. Y el nombre James. ¡No! Usted también es ganador. Usted también es campeón. ¡Amén, hermanos! No, usted es el pobre tonto. Eso es lo que está haciendo el diablo. Pero usted le dice: no, ese cuento no es para mí. Yo soy, ¿qué? Hijo de Dios. Yo soy bendición de Dios. Y me levanto para contra ti, Satanás y todo demonio, y derrotaré en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Mire a ver si usted tiene ahí al lado un guerrero o una guerrera, o uno caído, a ver. Mírenlo a ver los ojos. Al lado, dígale: eres guerrero. Eres guerrero. Pregúntele si eres guerrero, si es guerrera. ¿Sí? Hermanos, ¿a quién damos aquí testimonio? ¿Quiénes dan testimonio aquí cuando se colocan en este lugar? ¿Los perdedores o los ganadores? Los ganadores. Los que han sabido que había una jugarreta del enemigo, pero la han ganado, la han obtenido. Y usted, hermano, ¿qué va a hacer? Pues yo no sé qué voy a hacer, hermano. Pues
pues la vida, los problemas. Ahora subió pues Santos otra vez. No, eso no, nada, no hay nada. Yo como que me voy a ir fuera del país. Yo como que voy a hacer esto. ¿Cómo qué? No. A ver, ¿cuántos son mayores de 60 años? Levanten la mano los mayores de 60 años. Ya llegué a los 60 años. A ver, ¿dónde están los mayores de 60 años? Aquí yo veo manos blancas todavía, cabezas blancas. Entonces no tienen 60 años. A ver, los mayores de 60 años, póngase en pie los mayores de 60 años. Póngase en pie los mayores de 60 años. Hermano, hermana, nosotros seguimos siendo campeones. ¿Cuánto lo creemos, hermano querido? Y usted es el guerrero, y usted va a ganar, y sus hijos lo van a ver, y sus nietos lo van a ver, y van a ver la gloria de Dios sobre su vida. Pero aprenda a ser guerrero. Alguien me dijo, ya pastor, jubílese, llegó a los 60. No. Que se jubile otro, pero yo sigo adelante, ¿sí? No, que se quede en la casa tosiendo un poquito más. No. Yo creo en la victoria, yo creo en hombres como Caleb. ¿Saben ustedes qué pasó con Caleb? A los 80 años Dios le dijo, vaya y conquiste una ciudad que es amurallada. Y él dijo, voy con el poder de Dios. No le dijo, Dios, pero yo ya estoy cuchito, ya casi no veo, toso por la noche, me duele la espalda, me arrugo no sé qué. No, él dijo, con el poder de Dios obtenemos la victoria. Amén, hermanos. Y si los de 60 nos dan caldo, ¿qué hacemos los más jóvenes? ¿Qué hacen ustedes los más jóvenes? ¿Ganan o pierden, hermanos? A ver, ¿dónde están los campeones? Con ese grito moverán un estadio, moverán murallas. A ver, otro grito de victoria. ¡Eso! ¡Aleluya! Aquí están, glorioso Dios. ¿Sabe que a nivel familiar tenemos que obtener la victoria? Mire, hermanos, yo le di lugar al diablo. Voy a confesar una falta. A través de un edificio que tengo aquí en Modelia, con tanto dolor, y acepté un consejo del ingeniero, el arquitecto, de cambiar una parte de lo que estaba establecido en los planos. Y Satanás se dio cuenta de eso. Y me trajo a la policía, me trajo a la alcaldía y me sellaron eso. Y fuera de eso, me colocaron una sanción económica muy alta. Y todo se derrumbó, ¿cierto? Dicen las canciones, ¿cierto? Todo comenzó a derrumbarse, todo a acabarse. Pero con mi esposa hemos entendido que esta situación la vamos a ganar a través de oración, a través de limpieza de pecado, a través de organizarnos otra vez. El Espíritu Santo, en medio de la oración, no se me olvida, a las 3 de la mañana. A él le gusta el Espíritu Santo hablar a las 3 de la mañana, yo no sé, a las 2 de la mañana. Así que si lo despiertas es el Espíritu Santo. Y el Espíritu me dijo, tu solución, no me lo dijo un arquitecto, no me lo dijo un ingeniero, tu solución es hacer una licencia de construcción arreglando lo que es la fachada. Haz una licencia de construcción, busque un arquitecto. Dios sabe de arquitectura, sabe de licencias de construcción. Y le hablé a uno y me dijo, no, pero otro me dijo, sí, usted, eso está correcto. Usted saca esa licencia y usted sigue. Y comenzamos en este mes de agosto a construir un edificio que estaba arruinado por 3 años. La bendición de Dios, el diablo me la quería quitar. Pero nos volvimos guerreros con mi esposa. Ella es una guerrera también y yo. No aceptamos, renunciamos, echamos fuera y vamos a tomar el orden, y el Señor proveerá y Él hará cosas grandes a través de nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos queridos? Gloria a Dios. ¿Qué enfermedad tiene usted que no ha salido de esa enfermedad? Dios tiene poder para sanarlo, pero Satanás está impidiendo la bendición de Dios. Tienes que aprender a ser ¿qué? Guerrero espiritual. Amados hermanos, esta iglesia ha estado atrapada por opresiones del diablo. Aquí ha habido cosas, amados hermanos, fortalezas en esta iglesia, y hay que atarlas en el nombre del Señor,
Por eso queremos seguir en ayunos como septiembre 6. Y aunque ha habido, digamos, pecados contra la iglesia, perdonamos a toda persona que ha lastimado la iglesia y aquellos que han hecho daño. Pero vamos a identificar, vamos a confesar y vamos a renunciar a los pecados colectivos de esta iglesia. ¿Cuáles son los pecados colectivos de la iglesia? La complacencia. Usted se complace con el mundo y no se complace con Dios. Aquí hay pecados como este, el de la pasividad. Usted, en vez de ser un guerrero espiritual y un hombre de oración y un hombre de la palabra, usted le gusta más las telenovelas, le gusta más las revistas, le gusta más estar perdiendo el tiempo en otras cosas y tiene pasividad. Hay apatía aquí. Hay un momento a otro, yo he tenido algunas personas y cuando hablo con ellos de la iglesia, hay apatía de la palabra, hay apatía al propósito, hay apatía a las conquistas. Amados hermanos, aquí hay espíritu de crítica, ya ha llegado ese espíritu de crítica y de murmuración, y muchas personas han salido de esta iglesia llenos de orgullo y de arrogancia, dañando los momentos de la iglesia, y Dios sabrá cómo tratar con ellos. Hay aquí, amados hermanos, hay personas indispuestas a no perdonar, no quieren perdonar. Hay hermanos llenos de deudas económicamente, hay pobreza en la mayordomía, aquí hay chismes, aquí hay situaciones del deseo del poder por el poder. Amados hermanos, aquí hay negligencia de la lectura de la palabra, y Dios quiere que esta iglesia sea libre. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Libre. Vamos a ser libres, pero necesitan hombres y mujeres que sean ¿qué? Guerreros de Dios, guerreros de Dios, que marchen. Hay que identificar los ataques de Satanás. Estos ataques vienen a través de estrés, de división, de cansancio en la iglesia, de espíritu de engaño. ¿Y por qué está atacando Satanás a la iglesia? Porque esta iglesia ha multiplicado más de 16 iglesias en el país y ha levantado más de 16 pastores y ha levantado en otros lugares, y sabe que aquí hay hombres y mujeres que proveen para la casa de Dios y ayudamos a los pobres, y por eso el enemigo quiere aplastarnos. Pero yo me resisto. Usted también se resiste en el nombre del Señor. Yo me resisto y proclamo las promesas de Dios sobre esta iglesia, y entonces nos colocaremos en pie para alabar al Señor y decir: aquí están los hijos de Dios. Póngase en pie en el nombre del Señor. Usted también hará liberación de la ciudad, de la nación. Amados hermanos, vamos a hacer guerra espiritual en el nombre del Señor, en el poder de Cristo nuestro Señor. A ver, cuando se entra la guerra, la batería es una de las cosas más importantes para declarar acá, ¿cierto? Declaremos nuestra posición en Cristo en primer lugar, porque lo primero es que, hermanos, ¿qué es lo primero? Someternos a Dios. Vamos a declarar nuestra posición en Cristo. Declaremos esto: soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, soy amigo del Señor Jesús, he sido justificado y tengo paz. El Señor me compró con su sangre. Ahora soy templo del Espíritu Santo. Venzo al enemigo por la sangre del Cordero. Soy una nueva creación. Soy santo. Soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. Soy sal de la tierra. Soy luz del mundo. Soy ciudadano del cielo. Y mi vida tiene propósito en las manos de Dios. Ahora alabemos al Señor. Una alabanza ahora mismo, porque estamos entrando al sometimiento de Dios. Yo quiero que usted entienda cómo es. Asegúrese de que no haya una puerta abierta. Ahora mismo examine su corazón. Si ha habido un pecado, comience a confesar el pecado. Comience a perder el pecado de negativismo, el pecado de la crítica. Comience a declarar y pedirle al Señor: pecado de pereza. Hay pecado de pereza aquí. Hay pecado de que no ser activos, de no ser conquistadores. Comience a decirle al Señor: perdóname, Señor. Yo no he sido un conquistador, yo no he sido un guerrero. Oh glorioso Dios, yo he dejado que el enemigo atrape a mi familia, atrape mis negocios, atrape mi economía. Ahora me encuentro atrapado, me encuentro debilitado.
quebrantado, pero aquí vengo, Dios amado, a conocer, Señor amado, tu gracia, a vivir de, Señor amado, de tu poder, amado Dios, Señor, y me voy a colocar la armadura, me voy a utilizar las armas, Señor, pero te voy a elevar, Señor amado, te voy a bendecir en tu presencia, en tu gracia, en tu gloria, en tu grandeza, ahora mismo, glorioso Dios, aleluya, en tu presencia, aleluya, glorioso Dios, aleluya. Mueven los guerreros de Dios, marchando para el poder de Jesús. Jesús es mi salvador y redentor. El enemigo no tiene nada que ver conmigo. Has roto mi vida, has tocado mi cuerpo. No importa qué tan grande es mi problema. Dios es más grande, no importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. En la mano de que tiene el poder, todo problema yo pondré. Señor, aleluya. En él descansaré y puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Voy hacia arriba y no hacia abajo. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No, no hay nada imposible para ti. Glorioso Dios, Señor, aleluya. Segura la puerta, que no haya puertas abiertas para el pecado, porque tú ganarás. Conoce su armadura ahora mismo. Ármese, diga: me pongo el cinturón de la verdad. Dígalo fuerte: me pongo el cinturón de la verdad. Coloco la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe y el casco de la salvación. Ahora tomo la palabra, la espada del Espíritu,
y en el poder de Jesús vendré contra Satanás. Ataco al enemigo con la palabra, porque Dios me ha dado potestad sobre el enemigo, y me devolverá, y me devolverá lo que me ha robado, lo que me ha quitado, mis propiedades, mi familia, mi gozo, mi paz, mi vida alegre, mi vida triunfante. Ahora, ahora, suelta Satanás mi vida, suelta mi economía, suelta mi vida física, en el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está, vamos adelante, alabe al Señor. A ver, ¿dónde está la fortaleza? De ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad la tengo por el Señor Jesucristo. Abato toda fuerza, todo espíritu maligno que quiere trabajar contra mis hijos, que quiere trabajar contra mi esposa. Ato toda fuerza de maligno, de engañar los conceptos de mis hijos. No ahora descender, aleluya, ni sí. retroceder. Vale, sí. Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz, que no debes temer. No, no. Ni retroceder. Adelante. Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz, que no debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz para ser más que vencedores. Yes. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, Jesucristo, obtendré la victoria. No, no voy a ser apocado. Se van los temores, se va la depresión, se va la tristeza, se va el negativismo, se va de mi vida. Se va de mi vida la pobreza, se va en el poder de Cristo, porque Él me ha dicho que me va a prosperar, que Él va a restaurar. Aquel que va a entrar a la universidad, Dios le va a proveer. Ahí está. Gigantes. Y daré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha. El Señor va a devolverle a su vida lo que el enemigo en algún momento te robó. Te ha robado el amor. Te ha robado la paz. Te ha robado el progreso.
te ha robado la prosperidad, te ha robado tus hijos, ha venido a saltearte y acabarte. Pero hoy aprendemos como Josafat a reconocer nuestra posición en Dios, a nuestra posición en Cristo, lo que somos. Y aprendemos a alabar al Todopoderoso, al que mueve las montañas, al que hace los cambios. Nos libramos y nos soltamos de cualquier pecado que haya en nuestras vidas. Colocamos la armadura sobre nosotros. Nos colocamos allí el cinturón de la verdad. Colocamos allí el yelmo de justicia, la coraza de justicia. Tomamos el casco de salvación y nos lo colocamos. Colocamos el escudo de la fe y tomamos la palabra. Suelta, Satanás. Suelta ahora mismo, Satanás, todo lo que ha robado a mi hermano y a mi hermana. Sea la gloria del Señor establecida ahora en tu vida. Y comprométase conmigo, hermano querido, hermana querida, a mantenerse en oración en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a ver milagros acá, aún mayores de los que hemos oído. Habrán milagros y prodigios, y no vamos a ver más enfermedad en nuestra casa, y no vamos a ver más allí situaciones de falta de paz, no más. Y va a haber entonces salud en tu vida, y va a haber para tu vida el realizarte como persona humana, como hombre de Dios, mujer de Dios. Bendito eres, y tus negocios se levantarán, y tu vida se levantará. Gracias, Dios. Vamos adelante, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, real sacerdocio. Levantaos, dice el Señor, porque vas a obtener la victoria. Cada guerra no la coloca el enemigo. Nosotros no provocamos la guerra. La guerra viene del enemigo, de Satanás, porque es salteador, acusador. Me ha robado la paz, me ha robado el gozo, me ha robado la salud, me ha robado la economía, me ha robado mi pensión, me ha robado cosas. Pero ahora he aprendido a quitarle, despojarlo, atando al enemigo fuerte, atándolo en el nombre del Señor. Y aquí se levantarán adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Aquí vendrán temprano a cantarle al Señor y alabarlo, y así será la gloria de Dios. Gracias, Dios. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Que fluya la bendición, fluya la bendición. Invitamos a los hermanos casados, las familias, parejas, esta tarde a las 5 de la tarde. Vengan, tenemos una palabra para ustedes. Vengan a las 5 de la tarde. Salúdense unos a otros y vaya a ganar y a conquistar lo que tienes que conquistar. Que tu nombre rey, si subiré gigantes, derribaré los y tomaré ciudades.